Bienvenido un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os traigo un haul de 6. Bueno, pues en este haul, ya llegando un poco más a la época de verano, he pedido como unos bikinis y algunas cositas también van. Bueno, pues lo tengo por aquí abierto, así que vamos a empezar. Los bikinis los voy enseñando aquí conforme los voy sacando y luego ya os enseñaré también cómo quedan pues. Vale, pues el primero que tenemos sería este de aquí, que últimamente me los pido yo casi todos con los lacitos así en los lados para ajustármelo a mi medida, ya que algunos me vienen muy grandes, otros me vienen chicos. Entonces casi siempre intento pedírmelos que vengan con los lados. Es una talla S. Casi todos los que me pido son XS o S, la más pequeña. Y como veis, tiene como canales y la parte de arriba sería pues una cosa así. Y tiene la esponjita esta que se pueden sacar. Vale, pues vamos con otro. Este es más o menos parecido. Como he dicho, pues eso me lo suelo pedir últimamente con los cordoncitos estos. También en la talla S, que es un verde así oscuro como azuladillo. Y la parte de arriba es más o menos igual. Y también tiene las esponjitas que se pueden sacar. Vamos con más cosillas. Esto es un pijama que me pedí, que es así como estampado de jirafa, que es cortito, ahora para verano. La tela es así bastante finita. Vaya que para verano viene súper bien. También es la talla S. Y la parte de arriba, que sería esta. Más cositas. Me he pedido esta felpa porque la verdad es que yo la uso mucho y más ahora en verano. Estas son más gruesas. Me he pedido de las dos maneras, más gruesa y más fina. Estas vienen dos negras, que son así también como de canalí, y una gris oscuro. Y para entrenar eso también la estoy usando. Vale, pues lo siguiente es esta percha, que la vi para colgar pantalones o los leggings de entrenar y eso. Me viene muy bien porque así no ocupo muchas perchas, sino que los voy poniendo aquí cada uno y en una sola percha pues los tengo todos colgados. Y la verdad es que ahorra mucho tanto en percha como en espacio. Y también estaba súper barato de precio. Estos son unas luces que he pedido para la cocina. Que como sale ahí, pues yo lo voy a usar para la cocina en la parte de arriba de los muebles. Porque la luz del techo no ilumina mucho. Entonces para que se vea mejor la encimera, las voy a poner pegadas debajo del mueble. Ya las pondré y os diré a ver qué tal van. Vale, esto lo compré para la perra, que pita. Y ya viene por ahí. Mira. Y se puede congelar. Y se lo da congelado para que esté fresquito. Y eso, pues para congelarlo y que darle algo fresquito en vez de un hielo o lo que sea. Y también como pita, pues le gusta bastante a los perros. Ya se lo daré a ver qué tal. Ya como lo ha escuchado, pues imposible no dárselo. Aquí tenemos más felpa. Que estas sí son más finitas y la verdad es que me las he pedido en casi todos los colores. Gris, blanco así como roto beige, más marroncillo, otro blanco un poquito más oscuro, marrón más oscuro y negro. Y estas no tienen las rayitas que tenían las otras. Vamos a ver cómo. Otro bikini
que esta es con unos colores súper llamativos. Y esta es la talla XS, que sería así. Y eso pues también tiene la punjita y se puede sacar. Y lleva aro también. Y la parte de abajo sería así. También con las cuerdecitas. Vamos a ver qué más tenemos. Vale, esto es otro bikini. Que he tenido que renovar los bikinis porque algunos los tengo ya súper mal. Vale, pues este sería así, que es muy simple, negro, porque negro no tenía ninguno. Con las dos cuerdas. Y tiene también esponjita para sacarla. Y es la talla S. Y la parte de abajo, pues lo mismo. Muy normalito. Otro bikini. Que este es negro. Con florecita amarilla. Que también es la talla S y tiene las esponjitas para quitarlas también. Lo que es que yo este para hacer la S lo veo un poco grande. No sé ahora cómo me quedará. Pero bueno, luego lo veo. Y la parte de abajo, que sería... ¿Ves? Lo veo muy grande. No sé si esto es una S o... Pero sí lo pongo. Estas también son felpas, que estas son como las otras más anchas, pero en otros colores. Blanca, que tiene la rayita. Marrón. Y marrón más clarito. Me he pedido bastante porque como las uso tanto. A ver qué más. Estos son unas patitas. Que las pedí porque no tengo y son de hierro. Y la verdad es que vienen súper bien. Vienen así. Y luego vienen sin que esté el palo doblado, sino recto. De esa forma, hacia arriba y recta. Y luego trae como unos limpiadores para poder limpiarlas luego bien por dentro. Y que no se quede ahí la suciedad. Y la verdad es que estaban súper bien. Y estaban muy baratas de precio. Que yo no suelo usar muchas pajitas, pero bueno. Para de vez en cuando, si te hace falta, en vez de tener de plástico y estás tirándolas y renovándolas. Pues la verdad es que viene bastante bien. Otro bikini tenemos por aquí. Que este sería así. A un verde así muy clarito. Y este también es la talla S. También trae la esponjita. Yo creo que ya todos traen esto. Y tiene también aro. Y la parte de abajo, que sería así. Muy normal. ¿Qué más? Vale, tenemos esta toalla. Que me la pedí así, oscurita. Que tiene como un diseño así de una rayita, una flechita. Porque no tengo ninguna toalla negra. Y la verdad que con el baño, con los tonos que lo tengo y eso, pues me gustaba. Venga, más felpas. Esta ya no la voy a abrir. Es igual que las otras, pero traen rosa, rosa más oscuro, blanco... Y negra, que la negra es la que más uso. Y creo que esto ya es lo último. Que como no, pues un bikini. Que sería la parte de abajo así. En la talla S también. Y la parte de arriba tiene aro. Trae también la esponjita. A ver si lo puedo poner. Sería así. Y nada, pues vamos a probarlo todo. Vale, pues así quedaría el primer bikini. La verdad es que la tela es bastante gordita y me gusta mucho.
Me lo he puesto con las bragas debajo porque obviamente hasta aquí no lo lavé y eso, pues no me gusta ponérmelo. Y la verdad es que yo pues le doy el visto bueno. Este me gusta también mucho cómo queda, sobre todo por los colores. Es súper bonito. Y ya cuando una esté un poco más morena, pues ya quedará muchísimo mejor. Las partes de abajo, esta me gusta más que la otra, ya que la otra es muy bajita. Y tapa un poco más. Por atrás tapa más o menos lo mismo. Y de parte de arriba también me gusta un poco más la otra, porque esta la veo como... No sé, al tener el aro y eso molesta un poquillo más. Este yo creo que se han equivocado y no es una S, porque la verdad es que de aquí es hiper mega grande. Me he tenido que atar hasta... O sea, que es que me sobra un montón. Pone que es una S, pero lo veo súper grande. Yo creo que está equivocado. Y de arriba pues igual también me queda muy grande. Este también es muy bonito. Me gusta bastante el color. Y la verdad es que queda muy bien también. Es así altillo. Este bikini también me gusta bastante, sobre todo los colores. Este se ve un poquillo más oscuro en la pantalla, porque se ve como un azul marino, pero tira un poco a verde. Y se puede poner con los tirantes para arriba o bien pasarlo por detrás y dejarlo así. Este también me gusta bastante. Yo creo que por ahora este y el primero, el marroncito, son de los que más me están gustando. Y este sería el último, que es como el anterior, que se puede poner con esto hacia arriba por aquí o bien con las dos tiradas por atrás. Este se abre un poquito por aquí por los lados y por aquí lo hace como... Pero bueno, también está muy bien. Es negro simple. Y ya por último el pijama, que es bastante finito y suelto. Queda un poco ancho por aquí. Pero bueno, que para lo que es, está bastante bien. Y me voy a probar una de las felpas. Estas serían de las pequeñas. A mí pues en verano me encanta recogerme el pelo y no tenerlo ahí en la cara. Y estas son de la grande, que esta a lo mejor si quieres que te recoja un poco más de aparte el flequillo. Y nada, pues la verdad es que me ha encantado todo y ya está, y pronto haremos un nuevo haul. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!